con en Facebook dicen que no se escucha. ¿Sí se escucha? A ver, en Facebook sí se escucha, a ver. Sí, es que sí, en Facebook está diciendo que no se escucha nada. Y apenas pincha. Ah, ahora sí se escucha. Es que estaba desactivado el micrófono para transmisión. Sí. Hoy iniciamos. Bueno, vamos de nuevo. Hace como si no hubiera pasado nada. Hoy vamos a iniciar con el grupo de intermedio con conjugación de verbos. Tongsa hwaryong. Tongsa hwaryong. ¿No se escucha eco o sí? Es que alguien tiene el micrófono activado. Por favor, desactiven micrófonos. Es que yo creo que alguien tiene el micrófono activado. Ya, ok. Tongsa hwaryong, conjugación de verbos. Antes de iniciar conjugación de verbos, tenemos que recordar esta parte primero. División de grupos de verbos. Bueno, eso ya saben, ¿no? En la escuela, para escribir rápido o echar, se me pasó una E. ¿Okay? División de grupos de verbos. ¿Okay? Primero tenemos que dividir en tres grupos. Antes de iniciar conjugación de verbos. ¿Por qué? Porque perdón. Porque al conjugar los verbos también implica ese tipo de reglas, ¿sí? Entonces tendremos que primero aprender o recordar esos tres, bueno, tres grupos, cómo se divide, ¿okay? Grupo 1, cuando raíz termina con consonante. O sea, con pachim. Ya ven que, bueno, pues ya ese nivel intermedio, pues ya supongo que ya saben que es pachim, ¿no? Pachim es cuando va a parte inferior una consonante en una palabra. ¿Okay? Grupo 1, cuando raíz termina con consonante, con pachim. ¿Sí? Grupo 2, cuando raíz termina con vocal. Grupo 3, cuando la raíz termina con liul. Liul. Así se llama. Suena como L o R. Recuerden que en coreano no existe doble R. Entonces suena como L, a veces L o a veces R. ¿Okay? Es la única excepción que no aplica ningún do. Incluye en ninguno de los dos grupos. Ups, perdón. Bueno, seguimos. Se dividen así, de esa manera, esos tres grupos. ¿Okay? Vemos este primer grupo cuando la raíz termina con consonante, con pachim. ¿Sí? Pues ya deben saber, ¿no? Es un verbo. Verbo de forma infinitivo. Comer. Mokta. Mokta. Sí, grupo 1, cuando raíz termina con consonante. Ta es terminación.
Entonces, el resto es este raíz. Entonces, de aquí, mo. Mo, esa parte es la raíz. Entonces, para convertirlo en formal, es raíz más subnida. Se escribe como subnida, pero en la realidad pronuncia sumnida, así. Moksumnida. Moksumnida, así. ¿Sí? Botta, quitarse la ropa, la raíz y la terminación. Pues quitamos la terminación, queda el resto. La raíz. Botta, es infinitivo informal para convertirse en formal. Botsumnida. Sí, socta, igual, mezclar o revolver. Socta, infinitivo informal. Informal es socsumnida. Raíz más sumnida. ¿Okay? Conjugado no vamos a ver ahorita porque eso vamos a ver más adelante. Es el grupo 1. Cuando la raíz termina con. Perdón, cuando la raíz termina con consonante, con pachim. ¿Okay? El grupo 2. Cuando la raíz termina con vocal, ¿sí? Infinitivo, kada. Ka es raíz, ta es terminación, ¿no? Igual todos. Es la terminación, quitamos. Entonces el resto es raíz, ka, kada, kada, ir. Es infinitivo informal, kada. Entonces para convertirlo en infinitivo formal es. Raíz más B, eso como una P. Se llama piu. Piu más nida. Ka más up-nida. Kam-nida. Igual, sada. Comprar, sada. Informal, infinitivo. Y formal sería sa más up-nida. Sam-nida. Quedando de esa manera. ¿Sí? 일어나다. Pues de varias sílabas de ese verbo, pero exactamente lo mismo. Terminación es ta. El resto es raíz. Significado levantarse. 일어나다. 일어나다. Raíz sería 일어나 más 읍니다 para convertirlo en formal. 일어납니다. Quedando de esa manera. ¿Okay? Ahorita, pues, si paso muy rápido, no se preocupen. Todos los materiales voy a dejar en Facebook y en Instagram. Y el video también se va a subir en YouTube y queda grabada en Facebook. ¿Okay? Chada. Infinitivo informal. Chada. Significa dormir. Cha más upnida. Chamnida. Manada. Perdón, encontrarse, manada, infinitivo informal y formal sería maná más upnida, quedando esa manera, manámnida, ¿okay? Conjugado, vamos a ver más adelante. Grupo 3 es la única excepción, ¿sí? Cuando la raíz termina con lil, así se llama la consonante lil. Suena como L o a veces L o a veces R. Igual, terminación de ta. ¿Sí? Mandilda, hacer o construir. Mandilda, mandilda. Ese es un poco diferente. La regla es raíz menos L más upnida. ¿Okay? Mandilda, mandilda. De este verbo, raíz sería mandil. ¿Sí? Entonces, de aquí, lo que es quitar esta parte, la consonante, pachim. ¿Sí? De esta. Entonces queda mantu, ¿no? Más upnida.
만듭니다. quedando de esa manera. 만듭니다. La pronunciación es un poco diferente de a lo que está escrito. Está escrito mantup ni ta. Pero cuando lee, no se pronuncia así, sino así. Mantumnida. Mandumnida. ¿Okay? De esa también vamos a ver más adelante. Ahorita no vamos a tocar ese tema. Nolda. Si pueden ver, todas las raíces terminan con L, con liul, la consonante, pachim, ¿sí? Nolda. Ah, está mal, perdón. Yo me equivoqué eso. Es nomnida. No más upnida, nomnida. Palda. Pa más upnida. Pamnida. Alguien está intentando entrar. Perdón. Vamos a regresar a presentación. Oh, eso me gusta. Perdón, ahorita regreso a la presentación. La ventana. Aquí está. Ok, seguimos. Ulda, llorar. Ulda. Infinitivo formal para convertirlo en. Digo, infinitivo informal. Ulda. Para convertirlo en infinitivo formal sería u más upnida. Umnida. Igual, salda, vivir. Salda. Salda, infinitivo informal. Y formal sería sa más upnida. Samnida. Así quedan, ¿sí? Así son tres grupos. Antes de iniciar conjugación de verbos, tenemos que recordar esos tres, perdón, esos tres reglas, esos tres grupos que tendremos que saber cómo dividir. ¿Okay? El grupo 1 era cuando la raíz termina con consonante, con pachín, ¿sí? Y grupo 2 es cuando la raíz termina con vocal. Sin pachín, ¿okay? Así. Y grupo 3 es cuando la raíz termina con L, liul, liul, así se llama la consonante. ¿Okay? Pasando moto. ¿Okay? Espero que no se escuche tan fuerte el ruido. Bueno, siguiente parte es 동사활용법, reglas de conjugación de verbos, ¿sí? Antes de iniciar todas las reglas, hay regla básica, ¿sí? Es la regla básica. Reglas básicas de conjugación de verbos. Esa regla básica se queda fuera de todas las reglas que vamos a ver, ¿sí? Primero es cuando la raíz termina con vocal a, ya, o, yo, más consonante, o sea, con pachim. Es raíz más a. La conjugación que vamos a ver, estamos viendo, es el tiempo presente. Y en coreano no se conjuga según sujeto, ¿ok? Todo es lo mismo. Yo, tú, vos, vosotros, nosotros, ustedes, usted, todo es igual. Y el resto, como cuando la raíz termina con vocal
O, perdón. O, yo, u, yu, u, i, más consonante, pachim, es raíz más o. ¿Ok? Esa son las dos reglas básicas. ¿Sí? Son las dos reglas básicas que se queda fuera de todas las reglas que vamos a ver. Y ahora vamos a iniciar con las reglas. Ah, eso ya había corregido, pero bueno. Tungsa Huarion Pop. Reglas de conjugación de verbos. Regla número 1. Verbos que terminan con momo hada. Momo hada. Primero vamos a ver infinitivo. Hada es un verbo también. Hada. Hacer. Es simple la regla. Perdón, es que había en Facebook lo subo ya este material ya corregido, que ya había corregido, pero no sé por qué no se guardó. En este, ¿cómo se llama? Raíz, quitas a esa parte. Quitas a así, agregando e, quedando de esa manera. He. Hada, hacer. Ha es la raíz, ¿no? Ta es terminación. Ha, en esa parte, bueno, en esa este raíz quitas a, ¿sí? Esa es a, ¿no? Quitas a, agrega e, quedando de esa manera. He, he. Informal, el conjugado informal. He. Todas las conjugaciones que estamos viendo es presente, ¿okay? Y conjugación en coreano no se conjuga según sujeto, todo igual. Yo, tú, él, ella, nosotros, vosotros, ustedes, usted y todo igual. Formal es fácil, al final pones yo, heyo. Es exactamente lo mismo todos. Agregando yo final es este, ya es formal. ¿Okay? Siguiente verbo, malhada. Hablar o decir. Queda. Esa es terminación. Entonces el resto es raíz. Raíz es eso. Malha. Entonces aquí quitamos a. Agregamos e. Quedando de esa manera. Malhe. Informal, conjugado, presente. Formal, malheyo. Fácil. Todos son iguales. Eso yo creo que se habían visto mucho, ¿no? Saranghada, amar. Saranghada. Hasta aquí es raíz, ¿no? Saranha. Si quitamos a, agregando e, quedando de esa manera. Saranghe. Saranghayo. Siguiente verbo es sayonghada, utilizar. Raíz sería hasta aquí, sayonha. Sayonha, quitamos a, agregando e, quedando esa manera, sayonghe, informal, formal, sayonghe yo. ¿Ya? Así de fácil. 생각하다, 기억하다, 결혼하다, 공부하다, 소개하다, 청소하다, 축하하다, 준비하다. En coreano hay muchos verbos así de esa manera. Por ejemplo, este verbo, mal. Bueno, vamos a ver este verbo. Es uno de los verbos que han visto más, ¿no? Saranghada. Sarang es el amor.
Hada, hacer. O sea, hacer el amor. O sea, amar. Sayon es uso. Hada, hacer. Hacer uso. Utilizar. Sengakada. Sengak, pensamiento. Hada, hacer. Hacer pensamiento. Pensar. Kyokada. Kyok, la memoria. Hada, hacer memoria. Recordar o memorizar. Kyoronhada. Kyolhon, matrimonio. Hada, hacer matrimonio. Casarse. Konguhada, kongu, estudio. Hada, hacer. Hacer, estudio. Estudiar, así. Sí. Hay muchos verbos que están como si fueran como compuestos. Hay muchos verbos de así. Okay. Bueno, hasta aquí, habíamos visto varios. Amarte, en coreano no sé, no existe de esa ese tipo de reglas para juntar este verbo con objeto, ¿no? Como, o sea, ya ves que amarte, amarte ese es, o sea, escribe juntos, ¿no? Amar el verbo junto con el digo, objeto, ¿sí? Pero en coreano no, no, nunca se escribe de esa manera. Sí, hasta aquí alguna, aquí es en abajo pueden ver que hay archivo adjunto. Sí, ese lo que estamos viendo, yo lo subí y pueden descargar. Sí. Cuando gusten pueden descargar, ¿okay? Y a ver. Voy a entrar a chat para ver a ver si tienen alguna duda. Okay. Puede poner la presentación del grupo 1. Todas las dispositivas se van a quedar aquí en Facebook. Bueno, aquí es Mida. En Facebook y en Instagram. Y también incluso aquí mismo pueden descargar el archivo PDF. No hay, pues si quieres, no, no hay necesidad de hacer captura ni nada de eso. A ver, algunas dudas, preguntas que tengas, que tengan, estoy en chat. En caso de que, ¿por qué está vibre, vibre mi celular? Victoria, me pide solicitud de acceso. No pueden descargar lo que, si quieren, yo lo subo las imágenes en Facebook cuando, al terminar la clase. Pues ahí pueden descargarla. No sé. Sí, también. Sí, pero al terminar la clase. Ah, puede poner frases para. Frases, frases. A ver si. ¿Sí pueden ver pizarra?
También es como primera vez que uso eso. A ver. Bueno, olvidemos de pizarra. La prioridad de archivos en cualquier con el espacio. Entonces, no creo que aquí pueda. A ver. Es que si abro otro, no puedo estar viendo chat, pero bueno. Aquí está. Sí, pueden ver este Paint. Ah, ok. Aquí voy a poner así, así, ok. ¿Qué era la pregunta? Ejemplos, como de qué tipo de ejemplo quisiera Rocío, porque ahí en la presentación estaban todos, según yo, hay ejemplos de los verbos. Bueno, primero, sí. Ah, ok. Pues ya es otro tipo de conjugación. Eso vamos a ver más adelante. Sí, es como un ejemplo. Saranjada. Saranjada es. Vamos a. Saranjada es infinitivo, ¿no? Okay. Sí se ve Paint. Okay. Entonces, para conjugar sarán, hasta aquí se queda, ¿no? Después de eso ya se agrega informar es sarán agregando e, quedando de esa manera. Saranje, ¿sí? Para convertirlo en formal sería saranjeyo. Saranjamnida es. Aquí voy a. Saranjamnida. Ese es formal, pero ese es. ¿Cómo se dicen? Honorificado, honorífico, algo así, ¿no? Que decían. Sí, ese es como con. Es como, por ejemplo, ese es como en. Ay, en una clase sí les había explicado eso. Esta es, usa como en conversación, ¿sí? Y esta es como si fuera un escrito, pero con más respeto. Eso, pues vamos a tocar más adelante de ese tipo de conjugación. Porque hay que distinguir, ya ven que como en español, por ejemplo, pero, en lugar de pero, para escribirlo en alguna parte o en algún documento, no sé, en algún libro, no lo ponen pero, sino sin embargo, o había otra cosa, ¿no? O sea, usan más. No sé si me explico.
O sea, es cuestión de... Bueno, eso vamos a ver más adelante. Es que tengo otros materiales para explicar de esa parte, pero ahorita en ese momento no vamos a tocar ese tema, ¿qué? Y esta es regla 1, ¿sí? Y regla 2 era regla 2. Pues regla 2 no hemos visto, okay. Bueno, esa es regla 1, ¿sí? Que hemos visto. Aquí, Saran Hada, ¿sí? Voy a borrar esto. Saran Hada. De aquí, Saran. Hasta aquí se queda. Bueno, ponemos esta así. Menos A. Agregando E, así, ¿sí? Esta es terminación. Esa parte sí saben todos, ¿no? ¿Cuál es la raíz y cuál es la terminación? Sí, así se divide el verbo, ¿sí? Para poder conjugar. Esta parte azul es raíz y esta parte es la terminación. Desde aquí la regla era, ups, la regla era quitar la última vocal a agregando, sustituyendo por e. Quedando de esa manera. Arranje. ¿Sí? De los grupos, pues hay que memorizarlos. Ahí puse en presentación, ahí puse algunos ejemplos. Sí, honorífico. Ah, sí. Ahí en presentación viene algunos ejemplos de cada grupo de los verbos. Es que ahí pueden ver. Y luego comparto en WhatsApp y en Facebook y en Instagram también. ¿Sí? Algunas otras dudas sobre lo que hemos visto. Estamos. Vivo en Facebook también. ¿Algunas otras dudas, preguntas que tengan? Estoy viendo chat y al parecer no hay más dudas, preguntas. Catarina. Ok, gracias. Y alguien más que de lo que hemos visto no les quedó claro o... No, nada. ¿Segura? Les voy a hacer un examen, ¿eh? No. No, no va a haber exámenes. Pues tenemos suficiente estrés para tener otro más con esas clases, porque pues
para aprender algo no siempre tiene que ser difícil o estresante, sino puede ser divertido, ¿sí? En de este grupo de intermedio podría ser un poco ¿cómo se llama? Puede ser un poco aburrido o difícil o surgen más dudas. Y en grupo de principiante estaba pregunté muchísimas cosas, pero a la gran mayoría no creo que eran relevantes porque tienen que pasar primero abecedarios y cómo se escribe, cómo se estructura, cómo pues hay muchas cosas que tienen que ver antes de llegar a esa parte. Y hasta me habían preguntado que si, para conversaciones básicas y así, pero las conversaciones vamos a tocar hasta avanzados. Porque primero tienen que saber, más adelante en ese grupo vamos a ver grupo de intermedio. Grupo intermedio vamos a ver cómo estructurar una oración básica, ¿sí? Y también partículas, indicadores de sujeto, objeto y así, ¿sí? Primero estamos viendo conjugación de verbos y luego vamos a ver ¿cómo se llama? Partículas, indicadores de sujeto, objeto y así, para poder ya con esas cosas ya pueden armar una oración básica, ¿sí? Ya con eso vamos a pasar a avanzados para poder iniciar con conversaciones, ¿okay? Entonces, ¿hay algunas dudas, preguntas que tengan? Todavía tenemos 6 minutos, son las 9:54, hora de México. No sé qué horas sean en otros países. Ah, ok, qué bueno que. En Argentina, medianoche, ¿verdad? Ah, ok. Bueno. A ver, perdón, ¿quién tiene pregunta? Ah, ok. Sí. Sí, estoy preparando material para practicar, pero como les comentaba, pues todo el día trabajo y a veces ni siquiera me da tiempo de abrir el evento para notificar a los demás para clases. Pero todavía no he terminado, la verdad, pero sí estoy preparando. Yo creo que en una semana ya puedo compartir para una hoja para que, bueno, como la hoja que hojas que compartí en grupo principiante. Sí, así voy a armar unos materiales. Es para no descargar algún material y así compartirlo, porque pues a veces pueden ser como una violación de autor. Por eso estoy creando. Sí, puede ser.
Pero de cualquier forma estoy preparando materiales para práctica, así que por favor tengan paciencia. Y digo, hoy también llegué a las 8 y todavía no había terminado de configurar eso, porque ese también es la primera vez que uso y que tenía que configurar para la clase en Meet y transmitir en Facebook y así. Ya anduve así, friega, y luego me bañé. Así que por favor tengan paciencia y pues ya pronto tendrán sus materiales. ¿Ok? ¿Quién tiene pregunta? Ah, ya te vi. Perdón, ¿Ani? ¿Anil? ¿Anil? Angie. Sí. Sí, básicamente. ¿Cómo? No, no te escuché bien. Ajá. Básicamente sí. Que yo recuerde, hay excepciones. No recuerdo muy bien ahorita en este momento, pero que yo sepa, hay excepciones o hay diferentes maneras. En coreano hay muchas maneras de expresarse. Entonces, hay que. Había visto alguna vez que para decir color rosa existe como más de 20 maneras en coreano. Entonces, ese es un tema ya. Veríamos en. Veremos en ya conversaciones. O ant o en cómo armar oraciones, ¿no? De nada. Ya son las 10 en punto. Muchas gracias. Estamos en Google Meet con grupo intermedio aquí en Yo Puedo Hablar Coreano y estamos en vivo también en la página de Facebook Yo Puedo Hablar Coreano también, pues yo sí, pues ustedes ya pronto será, pero bueno, sí. Sí, todos los lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, aquí en la página de Facebook Yo Puedo Hablar Coreano, a las 9 de la noche, hora de México, hora central de México. Todos los lunes para grupo principiante, transmisión en vivo en página de Facebook, ahí a través de chat interactuamos. Y los miércoles es para grupo intermedio. Por vía Google Meet a las 9 de la noche, igual hora de México, y para grupo avanzado sería los viernes a las 9 de la noche, a la misma hora, aquí en la página de Facebook. Bueno, para grupo avanzado también es a través de Google Meet y también transmisión en vivo en la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano. Todos los vídeos. Todas las clases se quedan grabadas en la página de Facebook y también pueden encontrar. Acaba de pasar un camión y hacía ruido. También pueden encontrar en YouTube con el mismo nombre, Yo Puedo Hablar Coreano. Y aquí pueden. Bueno, no pasa nada aquí. No, no tiene link ni nada de eso. En la página de Facebook pueden encontrar el link para YouTube también. Y Instagram están. Pueden encontrar todas las fotos, digo, imágenes
de los materiales que estamos usando. ¿Okay? Muchas gracias por hoy. En algunos países, yo sé que es tarde, Argentina ya es medianoche, ¿no? Pero muchas gracias por participar en esa clase. Y los del grupo intermedio, nos vemos. ¿Cuándo es? Es 14, ¿no? Sí, el 14, el miércoles 14 de abril. ¿Okay? Entonces, el miércoles, digo, hoy el 7, el 9, el viernes, vamos a estar aquí de nuevo con el grupo de avanzado. Yo creo que el grupo de avanzado eran 3 y uno ya no se presentó, entonces serían 2. Entonces el viernes a las 9 hora de México, hora central de México, aquí. Sí, también. Sí. Entonces, nos vemos el viernes. Entonces nos vemos el viernes aquí en la página de Facebook. Yo puedo hablar coreano. El viernes a las 9 de la noche, hora de México. Muchas gracias por hoy. Aquí vamos a terminar la transmisión.